El Pleno del Senado no ha logrado la mayoría de 2/3 necesaria para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Bienvenido. Esta mañana han comparecido los candidatos. Los nombres consensuados por el Partido Popular han logrado 142 votos y los acordados por el PSOE, Unidos Podemos y PNV han recabado el apoyo de 85 senadores. Todavía el sarcasmo puede ser mayor. Fíjense ustedes, puede darse el caso de que hoy estemos debatiendo como lo estamos haciendo la conformación de un Consejo de Radio Televisión Española en base a un Real Decreto que mañana puede no ser convalidado por el Congreso. Lo fácil es el rodillo y la manipulación del Partido Popular. Asumo la crítica. El diálogo y el consenso es complicado, es complicado. Están intentando imponer una cacicada y es una solución transitoria. Porque el objetivo, repito, es el concurso público. No votaremos y abandonaremos la sala cuando empiece la votación. Además, ha habido 19 votos en blanco y 3 nulos, en los que algunos senadores han escrito nombres como el del cantante David Bisbal o el periodista Federico Jiménez Los Santos. Ayer en el Congreso hubo otro voto nulo en el que se nombraba al fallecido Lauren Postigo. Mañana el Congreso votará la convalidación del decreto ley para la renovación de Radio Televisión Española. El Gobierno ha conseguido sumar a Nueva Canarias tras llegar a un acuerdo para un descuento del 75% en los trayectos aéreos y marítimos entre la península y las islas.